fruta tiene excelentes propiedades diuréticas porque contiene niveles significativos de calcio y potasio. Vamos a hacer un licuado para conocer sus propiedades. El kaki pérsimo es una fruta originaria de Japón o de China y se le conoce como fuego divino. Te la puedes comer a mordidas, en rebanadas o en licuados. Ahorita te voy a hacer un licuado para que sepas cómo utilizarlo. Ingredientes para dos personas: dos plátanos dominico, una manzana, la mitad de un kaki, jugo de dos naranjas y de una toronja y 250 mililitros de agua. El kaki pérsimo es fuente de fibra y además presenta en su composición compuestos bioactivos como vitamina C, hierro, manganeso, potasio y sustancias carotenoides. Tiene un elevado poder antioxidante y ayuda a prevenir el envejecimiento celular. Previene el cáncer, evita enfermedades cardiovasculares, combate gripa, tos y resfriado, retarda el envejecimiento, ayuda a bajar de peso, refuerza las defensas, combate la hipertensión, reduce el colesterol malo, evita hemorroides, repone energías, mejora el estreñimiento, facilita la eliminación de líquido y toxinas. Por su alto contenido de vitamina C, es excelente para aquellas personas que sufren de asma e infecciones pulmonares, así como aquellas personas que sufren de retención de líquidos, es excelente. Esta fruta es conocida como persimón, ya que kaki se puede confundir con una fruta que es del sur de Veracruz, que es café oscura y muy chiquita. Esta fruta deja una sensación de sequedad en la boca y se debe a su alto contenido de taninos solubles, por lo que les recomiendo que se la consuman mejor con otras frutas. Hay una separación acuosa en el licuado, así que hay que estarlo moviendo constantemente. Este licuado lo puedes consumir durante todo un mes, de preferencia durante la mañana para que te dé más energía y sus componentes te puedan proteger durante todo el día. Yo soy la ingeniera Marta Sherida, Nutrición 101% Saludable. Sonríe.